burujabetza gatazken kudeak eta Europan. Proiektu hori ezagutzeko parada izango dugu. Hor bizikidetzako eta Europar batasun sendoago bati begirako printzipioak eta balio demokratikoak eta tresnak planteatu dira eta hoien berri izango dugu. Mai inguru hori Mario Zubiagak zuzenduko du, moderatzaile lanetan arituko da. Zuzenbidean lizentziatua da eta zientzia politiketan doktorea, Euskal Herriko Unibertsitatean ikertzaile eta irakaslea eta Eusko Ikaskuntzako Bizkaiko ordezkaria. Beraz, pres baldin badauzkagu urrungo mai inguruko kideak, Igo Eskenatokira eta Zubiaga jaunari emango nioke hitza. Egunon guztioi, lur hartu du kongresuak hirugarren egunean, lur hartu du eta herri txikietatik auzi haundietara gatoz. Elkartzen gaituena da kongresuaren leloa, baina elkartzen gaituena ezin da ulertu bereizten gaituenetik bereizita. Gu zer garen, gure kohesioa eta gu ez garena kontuan hartzekoa da beti, azkenean identitateak eta nortasunak definitzeko momentuan. Politikak baditu bi dimensio, dimensio asoziatiboa deitzen dana, handearentek eta azpimarratzen duena, elkarrekin aritu, kohesioa, komunitatea, eta horri buruz aritu izan gara azkeneko bi egunetan, gaur bereziki, herri txikien eskutik. Baina komunitate horrek mugak ditu, eta askotan, gero, eguneko bigarren saioan, hirugarren saioan, landuko dugun bezala, sasimugetaz aritzen gara. Sasimuga da bidasoakoa, baino agian atxurreko muga da, eta ez da sasimuga, eta Ebrokoa edo Pankorgokoa ere ez da sasimuga, muga da. Azken finean, gu eta haiek bereizteak suposatzen duena aintzat hartu behar da edozein eztabaidan, lurraldetasunaren edo komunitatearen eztabaidan. Ezin diralako bereiztu une asoziatibo hori eta une disoziatiboa. Azkenean, lurraldea aipatzen dugunean, eta Saskia Sassenen lanak gogoratuz, lurraldean agintea dago, lurraldean herritarra daude, lurraldean herritarren eskubidea daude, eta agintea nola antolatzen den lurralde batean, herritarren eskubideak nola zaintzen diren lurralde batean, ze lurralde den definitzen dana, zeintzuk diren lurralde horren mugak, beti izpide eta eztabaidagai eta askotan gatazkagai ere izaten dira. Zein da galdera, gatazka horiek derrigorrez, gerraren bitartez, bortizkeriaren bitartez konpondu behar dira, ala beste modu batzuk ere asmatu eta landu behar dira horrelako gatazkak konpontzeko. Baten-batek esan zuen duela urte batzuk historia amaitu zela eta historiarekin batera burujabetza edo subiranotasunaren kontzeptua agortua amaitu zela. Baina begiradatxo bat botatzea besterik ez dago gaur egungo munduari Gazan, Libanon, Ukrainean ikusteko burujabetzaren inguruko eztabaidak, subiranotasunaren inguruko eztabaidak ez direla inolaz ere desagertu. Mai gainean ditugula eta erronka berezi eta sakona daukagula horrelako gatazken aurrean. Modu baketsuan, modu demokratikoan bideratu behar direla horrelako gatazken kudeaketak, horrelako gatazken konponbideak. Eta erronka potolo, nagusi, izugarri horri heltzeko konpromisu hartu zuen Eusko Ikaskuntzak duela urte batzuk, esango nuke duela ia 10 urte, 2014ean, egin genulako erabakitzeko eskubidearen inguruko lehenengo jardunaldia Donostian. 10 urteia bete dira. Gogoratu beharra dugu berriz ere saio hortan, jardunaldi horretan, Euskal Herriko Unibertsitate guztien ordezkaritza instituzionala bildu zela, eta horrek ere erakutsi zuela ze garrantzia zeukan momentu hortan gure gatazka bezala definitu izan duguna hamarkadetan konpontzeko saiakera demokratikoa. Erabakitzeko eskubidean oinarritzen zen saiakera demokratikoa. Hortik aurrera, Eusko Ikaskuntzak ez du lan hori utzi, ez du ardura hori utzi, eta hainbat ekimen burutu ditu hildo horretatik tiraka, eta hildo hori jarraituz. Besteak beste, gaurko egunez aurkeztuko ditugun proiektuak, ekimenak, handik abiatutakoak dira, han izan zuten hasia,
Eta 2020an bereziki Euskal Ikaskuntzak eta Institut Estudios Catalansek bultzatutako proiektu ekimen partekatuan, lankidetza akademiko eta soziopolitiko oso zabalean oinarritu zen ekimenean, jarri genitun subiranotasun lurralde gatazkak konpontzeko eta kudeatzeko oinarri demokratikoen proposamena. Mai gainea jarri genuen, eta hortik abiatu ziren hori izan zen hasia, adibidez, Katalunian, Katalunia-Espainia del konflikto al diálogo político liburuaren sorrera eta osaketa. Eta gero Katalunian bertan ere, agian Lizenda Kasainasek aipatuko digu adibide hori ere, Katalunian argitasun markoaren inguruan zabaldu zen, berriki zabaldu zen eztabaida eta proposamen bilduma. Azken urratsa esango nuke oraindik ere urrats erdi akademiko, erdi soziopolitiko, pixka lankidetza zein izan zen kontuan hartuta, izan da hain zuzen ere aurten, 2024ean, otsailean, oker ez banago, Europako Parlamentuan eta Europako Parlamentuko autodeterminazioaren aldeko kaukusak bultzatuta, aurkeztu zen araubidea, lurralde, subiranotasun lurralde gatazka konpontzeko araubidea, eta horri ere, araubide proposamena, noski, araubide edo direktiba proposamena, gero beste kontu bat izango da, ze punturaino horrek ibilbidea izango duen Europako Parlamentua, baina parlamentuan aurkeztu zen, eta hori ere gaurko saioan izpide izango du. Bueno, gai haue guztiak lantzeko, hiru gonbidatu ditugu, punta-puntako adituak dira gai hauetan, elkarlanean egon gara beraiekin hasieratik, proiektuaren hasieratik, eta labur aurkeztuko dizkizuet, gustet batzuk ja pentsatzen ezagutzen dituzuela, ze aspalditik dabiltza Euskal Ikaskuntzarekin lanean. Jaume López daukagu, Elizenda Kasainas, Edinburgotik zuzenean, gaixo Elizenda, eta Maite Zelaia. Maite Zelaia, kasu honetan, Unibertsitateko, UPV-HU-ko irakaslea, Zuzenbideko Konstituzionaleko irakaslea, eta Europako gaietan aditua. Jaume López, Pompeu Fabrako irakaslea, hainbat eta hainbat lan ditu, hain zuzen ere, teoria demokratikoaren ingurukoak, esango nuke erabakitzeko eskubidearen teorizazioaren sortzailetariko bat, edo dastapeneko sortzailetariko bat dela, eta Elizenda Kasainas Edinburgon dago, hango Zuzenbide Konstituzionaleko irakaslea bera ere, eta hango konstituzio zentroan eta zentro horretako zuzendari da. Aurkezpen labur hauek eginda, kurrikulum asko zele luzeago dute noski, baina ez dut uste hori denik gaurko helburua kurrikulum horiek aurkeztea. Besterik gabe, Jaume Lópezi emango diot hitza, eta berak, esango nuke, kokapen teoriko orokor bat egingo digula, pixka bat, teoria demokratikotik horrelako burujabetza edo subiranotasun gatazkak nola kudeatu beharko lirateken, eta agian, aipamen txikitxo bat ere, horren marko teoriko horren aplikazio praktikoa, Katalunian, azkeneko urteetan nola bideratu den edo nola ez den bideratu, hortik ere irakaspenak jaso beharko genituzkelako guretzako eta esango nuke subiranotasun gatazkak konpontzeko munduan zehar. Hain zuzen ere, nik uste hortan ere gaurkotasuna badula gaiak, aste honetan bertan eta aurreko astean batzar nagusietan, Gipuzkoako eta Bizkaiko batzar nagusietan, erabakitzeko eskubidea berriz ere izpide izan delako, eta batzar nagusietan, hain zuzen ere, onartu delako gehiengoz, hori ere kontuan hartu behar dela autonomia erkidegoko autogobernu estatus berria onartzen, eztabaidatzen, adosten, onartzen denean. Hortaz, gaurkotasun handiko gaia da, ez bakarrik mundu mailan edo eremu globalean, baita ere Euskal Herrian, eta zentzutan ikustet gaur entzango ditugun ekarpenak interesgarriak izango direla. Beraz, Jaume, zurea da hitza, eta gero Elizendarekin joango gara bigarren atalean, eta Maitek amaituko du saioa. Eskerrik asko. Bueno, pues, egunon, buen día, buenos días a todo el mundo. Eskerrik asko, muchas gracias a los amigos y amigas de Euskal Ikaskuntza que me han invitado a venir otra vez, a tener la oportunidad de estar con todos vosotros. También saludo a Elizenda, está en la distancia, pero que también nos une muchas cosas. Bueno, mi intención, y lo que creo que puede, diríamos, encajar mejor con esta primera intervención, que creo que puede ser de,
de marco, ¿no? Mi idea era, pues, en estos 15 minutos que me han propuesto hablar, un poco clarificar, ¿no?, algunos conceptos, algunas ideas. Antes hablaban de, ¿no?, de paradigmas, pues cómo entender, cómo aproximarnos a los marcos de claridad, al derecho a decidir. Y me apetecía un poco también problematizar, ¿no?, con la perspectiva que tenemos en el 2024 de lo que ha pasado en Cataluña y también de cómo han evolucionado la comprensión de este concepto, pues bueno, abrir unas preguntas en realidad de una manera muy sintética, porque repito que intentaré, pues, encajar en este cuarto de hora. Tengo una presentación preparada que yo creo que, si funciona, nos ayudará muy bien, nos ayudará o me ayudará a mí a hacer la presentación. Bien, como os decía, ¿no?, lo que pretendo es, de entrada, centrarme en un poco explicar el porqué de esa terminología, los conflictos territoriales de soberanía, qué está implicando y cómo eso se vincula con esas claves de gestión democrática y con el derecho a decidir. Entonces, lo primero que me gustaría, compartir son estos tres puntos. Diríamos que pueden... Hay muchas formas de definirlo, pero efectivamente que nos pueden ayudar a dar un significado un poco más preciso a este término de conflictos territoriales de soberanía, porque efectivamente se puede entender de una manera más amplia, ¿no? Un conflicto entre dos estados a nivel fronterizo también es un conflicto de soberanía y también es territorial, pero no nos estamos refiriendo a esto, al menos en el marco de la discusión y el debate que va a seguir esta mañana, ¿no? Y, por lo tanto, la primera cosa importante, ¿no? Estamos refiriéndonos a una comunidad política territorializada, ¿no? Es decir, ¿no?, asentada sobre un territorio histórico que no se identifica con la nación asociada al Estado. Aquí estamos hablando, por lo tanto, de un conflicto que genera este hecho, es una situación, ¿eh? Se puede vivir de maneras distintas, ¿no? Hay subjetividades distintas, pero encontramos comunidades políticas que podemos definir objetivamente, que están territorializadas y en las que, ¿no?, conviven, en las que se da una ciudadanía que no se identifica con la nación asociada al Estado al que esa comunidad política pertenece o forma parte de ese territorio, ¿no? En este sentido, también hay una percepción y unos hechos que se pueden más o menos valorar de que el Estado, como estructura institucional, perjudica, ¿no?, a esa comunidad política en el sentido de que no es un instrumento, por activa o por pasiva, de promoción de esos intereses colectivos. El Estado no contribuye, digo, por activa, yendo en contra o por pasiva, o por no poner sus recursos, ¿no?, de la mejor manera posible, no optimizarlos o no ponerlos al servicio de los intereses de esa comunidad que no se identifica con la nación asociada al Estado. Y por eso, después, en el tercer punto, hablo de que hay distintas formas de, perjudicar, ¿no?, o entrar en conflicto, ¿no?, desde la dimensión de la identidad, la dimensión de la cultura, de la lengua, de los intereses económicos, de la gestión del territorio. Evidentemente, esas situaciones en el mundo, ya podemos circunscribirlo a las democracias occidentales, es suficientemente complejo como para solo circunscribirlo en las democracias occidentales, genera conflictos, es una situación, a resolver. De hecho, en realidad estamos hablando de un tema clásico, como no se nos escapa, que son las naciones sin Estado en el siglo XXI, con las herramientas y con las concepciones que tenemos en el siglo XXI. ¿Cómo gestionarlas? La existencia de estas naciones sin Estado en el siglo XXI. Sobre todo a través o a partir de una doble constatación. En primer lugar, la constatación de que no parece suficiente la autonomía, las relaciones de autonomía que se han ido desarrollando en algunos estados, por ejemplo, como en el Estado español. Hay la constatación de que el encaje en un sistema autonómico no es suficiente para resolver esa problemática que antes mencionaba con esos tres puntos, ¿no? Y por otra parte, también hay otra constatación, que no es posible la independencia de estos territorios a través de un proceso de descolonización clásico, porque no estamos hablando de este fenómeno, que tiene unas características muy determinadas, y tampoco a través de la violencia por múltiples motivos, ¿no? De hecho, esta doble constatación está muy presente en el propio proceso de soberanía o proceso soberanista en Cataluña, cuando
por un lado, en un doble sentido, en un sentido político, pero también en un sentido de reflexión, ¿no? Es decir, cuando los estudios, las acciones, que durante 15 años se desarrollan muy intensamente en parte de la academia y también a nivel social, sobre las soluciones federales, ¿no? El federalismo, se hacen propuestas, Ferran Requejo es un profesor en la Universidad Pompeu Fabra, hace propuestas sobre el federalismo asimétrico, etcétera, cuando se constata, ¿no?, que esas aportaciones, en el marco, desde el marco teórico y también desde el marco político, no acaban, ¿no?, de tener los resultados y de resolver las expectativas que se habían tenido previamente sobre la posibilidad de incidir sobre ese tipo de conflictos desde, ¿no?, el marco autonómico, ¿no? Y por otra parte, ¿no?, esa constatación también abre a otro proceso de reflexión, yo diría que colectivo, lo que pasa es que, bueno, que se acerca desde el marco social, desde el marco académico, sobre la gestión democrática de la autodeterminación. Es decir, hay un nuevo impulso, hay un nuevo motivo para, digamos, abordar la cuestión desde esa perspectiva cuando, ¿no?, esa otra línea parece, digamos, decaer, parece mostrar que está, pues, atascada, ¿no? Cuando hay una motivación para, digamos, situarnos, y aquí es donde, en estos marcos de claridad, en cómo, qué tipo de reflexiones, qué tipo de aproximaciones y de acciones hay que promover, hay que pensar, para producir una gestión democrática de la autodeterminación, ¿no? Concretamente en Cataluña, que será como un hilo conductor en esta presentación, ¿no?, como, digamos, como caso, ¿no?, se observa un agotamiento de la vía federalista, desde la que se proponen ciertas cosas, y se explora esta otra vía que nos dará, desde la que aflorará el derecho a decidir. ¿Cómo caracterizar este derecho a decidir? De una manera breve, es muy sintética. Bueno, yo aquí os pongo, fijaros, dos aproximaciones al acceso a la independencia, que tienen dos, ¿no?, que no son una diferencia de matiz, sino que desde un punto de vista de legitimación es importante, ¿no? Por un lado, podríamos decir que el derecho a la autodeterminación, de una manera clásica, ¿no?, se había sustentado sobre la afirmación, sobre la idea de que todas las naciones tienen derecho a ser un Estado en algún momento. Y aquí la pregunta clave, por lo tanto, era identificar cuáles son estas naciones, ¿no?, el sujeto, porque ese sujeto, ¿no?, lleva implícita, lleva conectada la idea de que, en tanto que cumpla los requisitos para ser una nación, tiene el derecho a convertirse en un Estado. Aquí el elemento clave, lo subrayo, es cuáles son, cuál es el sujeto. En cambio, esa reflexión desde el principio democrático sobre el principio de la autodeterminación hace un cambio, hace un giro. Y fijaros que plantea, digamos, hay una cierta, evidentemente hay una relación, ¿no?, pero no es sinónima, ¿no?, el que cualquier comunidad política, fijaros aquí, lo enlazo con la primera diapositiva, estamos hablando de una comunidad política que ciertamente tiene características nacionales, pero en realidad el elemento clave es que una comunidad política, un demos, una comunidad política, es decir, sobre la cual se aplica la regla de la mayoría y por lo tanto la democracia se puede, digamos, utilizar como fórmula de resolución de problemas, tiene que poder acceder a la estatalidad. Es decir, la idea es que desde un marco democrático no podemos dejar de abordar todas las problemáticas que se generan en la esfera pública desde una concepción de la democracia. Es decir, la democracia, desde la democracia hemos de poder abordar todas las problemáticas políticas. Y por lo tanto, aquí hay una constatación de que hay un punto ciego habitualmente en el marco democrático, que es predefinir cuál es el demos y dejar fuera de la discusión democrática el diseño de las fronteras, el diseño del territorio. Y aquí decimos, no, es que tiene que haber también una fórmula de gestionar democráticamente estos conflictos y de conseguir cualquier voluntad política que se exprese de una manera, digamos, mayoritaria y clara. Porque si no, estamos abocando este tipo de demandas, o bien las abocamos a no tenerlas en cuenta, o de una manera implícita a la violencia o a fórmulas no democráticas de resolución del conflicto. Pero fijaros que aquí está este paradigma, que no está lejos del otro, ya os he dicho que surgen del mismo tronco, busca en el concepto, en el término de derecho a decidir, este matiz, que a veces se puede utilizar indistintamente, pero busca este matiz. El derecho a decidir tiene este matiz en la fórmula de legitimación, en la forma de entender el conflicto. Y fijaros, aquí el elemento clave, por lo tanto, no es el sujeto,
no se identifica, porque hemos dicho que cualquier comunidad política, ¿por qué le vamos a negar esa capacidad de resolución democrática a cualquier comunidad? Si es que aquí el elemento clave es desarrollar la democracia. Por lo tanto, aquí es el cómo. Nos tenemos que fijar en el proceso. ¿De qué manera? ¿Con qué marco? Es decir, vas a poderlo conseguir si cumples con unas determinadas características, si ese proceso cumple unas determinadas características. Por lo tanto, pasamos del sujeto, del quién al cómo, a ese proceso, ¿no? Voy a ir más rápido porque pensaba que tenía... Tienes margen. Vamos a ir un poco rápido. Bueno, aquí lo que quería, digamos, marcar en esta diapositiva es que, fruto de estas reflexiones, aquí en Euskadi, en la editorial Chalaparta, en Euskal Herria, se publicó este libro, El derecho a decidir, con prólogo de Ibarretxe, en el que se mostraba también estas cuatro, podríamos decir, estos cuatro paradigmas, ¿no? El cómo el principio de autodeterminación, desde un punto de vista teórico, podía entenderse como una contribución a resolver distintos tipos de conflictos territoriales de soberanía, ¿no? Desde una primera aproximación, ¿no? En un marco de la disolución de los imperios después de la Primera Guerra Mundial, todo el inicio del derecho a autodeterminación expresado en términos wilsonianos, ¿no? Del presidente Wilson, de Woodrow Wilson, cómo después se aplica un proceso de descolonización, cómo después podemos intentar explicar, ¿no? o aplicarlo a unas situaciones de naciones sin Estado en un marco de democracias liberales y cómo después, quizás, ¿no? En esa línea nos aportaría a que, de una manera normalizada, esas fronteras pudieran ser más fluidas a partir de soluciones democráticas, ¿no? Pues, digamos, un poco eso es lo que expresa este gráfico. Bueno, a mí lo que me gustaría, os lo comentaba, era que más allá de presentar, ¿no? De una manera lo máximamente sintética cómo interpretar el marco desde el cual se presenta en los marcos de claridad, etc., hacer unas pinceladas de problematización desde la vista del 2024. Es decir, tenemos la oportunidad, siempre, de revisar, en este caso a través de la experiencia catalana, digamos, qué ha supuesto el plantear este tipo de propuestas, de hacer este tipo de propuestas, ¿no? Entonces, aquí, evidentemente, más bien voy hacia preguntas abiertas o algunos comentarios, pero probablemente a medida que avance en los próximos minutos llegaré a la parte más especulativa de mi exposición, ¿no? Los próximos cinco minutos. ¿Eh? 5 minutos. Sí, 5 minutos. Pues mira, lo que iba a plantear aquí es que el proceso, que por cierto, ¿no? Al procés, ¿no? Que es la única palabra en catalán que parece que se utiliza en el Estado, olvidando que no es un proceso sin más, ¿no? Es una etapa de una reivindicación histórica, es un proceso soberanista, ¿no? Basculó en Cataluña entre esos dos paradigmas, porque la consulta, ¿no? La consulta del 2014, lo que después se convirtió en un proceso participativo con la intervención del Tribunal Constitucional, claramente estaba ubicada en el paradigma del derecho a decidir, no solo por las propuestas que hacían desde el Parlamento, sino por los conceptos que se utilizaban, por el tipo de pregunta, estuvo claramente, digamos, fijada en las propuestas que, por otra parte, a nivel social, se fueron desarrollando con la Plataforma por el Derecho a Decidir. Sin embargo, es verdad que el referéndum del 2017 ya se plantea con otro marco conceptual, que es el marco del derecho a autodeterminación más clásico. Y aquí hay, pues, digamos, una, por razones políticas que podemos después discutir, pero aquí hay efectivamente, es decir, no hay una coherencia o completa, no es totalmente pura esa. O sea, no se mantiene de manera uniforme el mismo marco de legitimación, porque políticamente se juega con distintos marcos. Aquí planteaba que efectivamente las ideas van cambiando y que es importante hacer, ¿no? Una revisión cada vez que cambia un contexto. Yo planteaba que, bueno, de una manera muy breve, que el contexto de este proceso, de esta última etapa de una reivindicación histórica, pues tiene sus puntos, ¿no? Sus puntos de, digamos, de saldo, que es el 2006, el 14, el 17, el 18 y el 24. Vamos al 24. Yo os planteo tres preguntas que creo que hay que hacer desde la visión del 2024, ¿no? La primera: ¿hasta qué punto este tipo de conflictos se pueden abordar desnacionalizando totalmente el demos? Es decir, sin querer hablar del elemento nacional, ¿no? Demos sin nación, y lo estamos viendo en Cataluña desde 2023, ¿no? Como el papel de la lengua, como marco de referencia y expresión de lealtad, ¿no? A una comunidad, es importante. Entonces, las primeras propuestas del derecho a decidir estaban intensamente situadas sobre un demos
no antinacional, pero anacional, un demos como una comunidad política. Y creo que nos tenemos que plantear hasta qué punto hay que recuperar, ¿no?, para la resolución de estos conflictos, digamos, ese elemento que también nos aporta información y que es necesario para su gestión, ¿no?, de elemento nacional en el demos. Una tercera pregunta, ¿Estado plurinacional? Es decir, hay una serie de, en su momento, ¿no?, de posibilidades, especialmente teóricas, sobre la capacidad de un Estado de convertirse en plurinacional. Pero lo que estamos viendo, ¿no?, con estas décadas es que siempre nos referimos a mismos Estados cuando hablamos de un Estado que más o menos ha gestionado bien la plurinacionalidad. Es decir, ¿hasta qué punto no es la excepción? Y, por lo tanto, el concepto Estado plurinacional es un concepto que no funciona. No solo el concepto, sino que la realidad de un Estado plurinacional, profundizando los dos términos, lo que significa plurinacional del Estado, es antitético, no, es como el aceite y el agua, no funciona suficientemente bien si siempre que tenemos que dar ejemplos, damos ejemplos de unos pocos. Por lo tanto, quiere decir que quizás es la excepción y, por lo tanto, plantearnos, ¿no?, hasta qué punto es posible plenamente un Estado plurinacional en el siglo XXI. ¿No? Y la tercera, ¿no?, la democracia, ¿ha de ser el principal o único criterio de legitimación de un principio de autodeterminación? Aquí también lo que yo abriría, ¿no?, es especialmente en el nuevo marco de la globalización, ¿no?, digamos, también un interrogante, ¿no?, sobre no plantearse, digamos, ese marco de legitimación de una manera ingenua. Es decir, sabemos, ¿no?, que hay... voy a poner un paralelismo, el turismo. Si nos planteamos el turismo de una manera ingenua, pues a lo mejor somos incapaces de visionar pues lo que supone de expulsión, de gentrificación. Es decir, que... Entonces, lo mismo con la democracia. Es decir, los derechos tienen que ser exclusivamente, y si reconocemos que aquí hay un derecho, ¿no?, o hay una, digamos, exclusivamente o principalmente tratados desde una óptica democrática, o hay que incluir otras cosas. Es decir, se tiene que votar. Ayer hablábamos con la siguiente ponente, con Cristina Lafón, de los criterios antimayoritarios, las instituciones antimayoritarias, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto hay que valerlo todo, ¿no?, hay que apostarlo todo a unas mayorías que son cambiantes? Ningún caso digo que no tenga que haber en un proceso democrático, digamos, que no haya que incluir la democracia en este proceso. Lo que estoy diciendo es si ha de ser el único o el criterio de legitimación principal a la hora de resolver, ¿no?, o de acercarnos a la ética incluso de estas situaciones. Lo dejo aquí. Tenía algunos elementos más sobre los tipos de correcciones que esas preguntas nos pueden plantear en Cataluña en los próximos años, pero creo que hay algunas claves finales que creo que pueden salir en el debate si hay ocasión. Muchas gracias. Eskerrik asko. Sí, más o menos el tiempo. Eskerrik asko, Jaume. Benetan, nik uste, akademiari egokitzen zaion lana egin duzula, ez bakarrik ikuspegi teoriko batetik kokatuz erabakitzeko eskubidea bera, bere genealogia, bere jatorria eta bere bilakaera, kasu konkretu batean, Kataluniako prozesu politikoan, baizik eta gero, batez ere, azkeneko galderen inguruan, oso galdera provokatzaileak, iradokitzaileak izan dira, eta hain zuzen ere hori da akademiaren lana, ezta? Galdera zailak planteatzea eta gero denon artean erantzuten saiatzea, ezta? Bueno, bigarren ekarpena dugu orain, elizten da Kasaina Sadam, esan bezala Edinburgotik sartuko zaigu, eta Edinburgon zuzenbide publikoko irakaslea da, eta hango Zentro Konstituzionaleko zuzendaria. Gai hauen inguruan ere, gustet puntako aditua dela, bai nazioanistasunaren inguruko kudeaketan, pensamendu federalean, ikuspegi konstituzional batetik horrelako lurralde gatazkei zenolako ibilbidea eman altzaien eta zenolako konponbidea eman altzaien olako gatazkei. Eta bere lana izango da, Jaumak pixka bat gaiak teorikoki kokatu balin badu eta sarbide bat eman balin badugu Kataluniako kasura. Bere lana izango da, Kataluniako kasua ere pixka bat ere jasoz eta aipatuz, bereziki esango genuke mundu anglosajoian olako gaiak kudeatzeko eta olako gatazka kudeatzeko hartu diren ibilbide edo konponbideen aurkezpena, ezta? Hain zuzen ere, bi tradizio daudelako olako gaien kudeaketan, esango genuke tradizio kontinental bat ere badagola eta tradizio anglosajoi bat ere badagoela. Eta tradizio anglosajoian, pensamendu federalari ematen zaion garrantzia izugarria da. Pensamendu federalak azkenean erakusten diguna da osagaiek edo partek osatzen dutela batasuna eta ez dela batasunetik abiatzen dezentralizazioa. Horrek esan nahi du, atalek, parte horiek, kideek, estatu kideek,
direla azkenean erabaki behar dutenak ze punturaino elkartuko diren, batuko diren edo partekatuko dituzten eskumenak eta eskuduntzak, ezta? Hain zuzen ere pentsamendu federalaren sakontasun hortan sakontasun hortatik abiatuta eman dira, bueno, ez dakit soluzio bideak, baina bai, gutxinik modu demokratikoan kudeatzeko moduak Eskozian, Ipar Irlandan eta Quebecen ere bai. Neurri batean Quebec ere, Quebeceko afera ere, pensamendu federal horren baitan ulertu dalako, eta, bueno, baimendu delako edo baimendu direlako han egin diren konsultak, ezta? Hortaz, Lizenda, zurea da hitza eta irrikitan gaude, entzuteko zure ekarpena. Eskerrik asko, Lizenda. Aurrera. Egunon, buenos días, buen día. ¿Se me oye bien antes de empezar a hablar? Sí. Sí, perfecto. Pues primero de todo, eskerrik asko, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder participar en este panel, en esta mesa redonda. Y siento mucho al final no haber podido venir a participar en persona, que realmente era mi deseo, pero ha sido imposible debido a una combinación de motivos familiares y también de trabajo. Además, es una conexión venir desde Edimburgo particularmente complicada, aunque no sea una distancia tan, tan larga. Pero lo siento y me hubiera encantado estar allí. Desarrollando algunas de las ideas que ya ha empezado a apuntar Jaume en su presentación, y como seguramente ha explicado bien Mario, yo voy a hablar de algunos ejemplos de experiencias de gestión democrática de conflictos territoriales en Europa. Y evidentemente, estando en Edimburgo, pues voy a empezar por Escocia. Y como es bien conocido, en Escocia, en el 2012 y en reconocimiento de la significativa victoria del Partido Nacionalista Escocés en las elecciones al Parlamento Escocés, pues el gobierno británico pues aceptó esta mayoría y empezó unas negociaciones y llegó a un acuerdo con el gobierno escocés, el famoso Acuerdo de Edimburgo, sobre la celebración de un referéndum sobre la independencia de Escocia. Este acuerdo es importante porque estableció las líneas generales para la celebración de este referéndum y, en base al acuerdo, pues permitió que el Parlamento británico traspasara la competencia al Parlamento escocés para celebrar el referéndum. El proceso en sí y el referéndum que luego se llevó a cabo en el 2014, ahora 10 años, fueron un ejemplo de negociación y de diálogo democrático dentro de un sistema plurinacional, como es conocido, pues con un resultado más ajustado del que esperaba, pero ganó no, pero fue un ejemplo de proceso modelo. Pero quedó la incertidumbre de si el Parlamento escocés podía o no celebrar unilateralmente otro referéndum y también la incertidumbre sobre qué proceso se seguiría en caso de solicitarse otro referéndum en el futuro, o en caso de un cambio significativo de circunstancias, que es lo que pasó luego con el Brexit, que seguramente no debo explicar a nadie. No se incluyó nada sobre esto en el acuerdo de Edimburgo. Y esta ha sido una cuestión de debate, de conflicto, pero ahora, después de una reciente decisión del Tribunal Supremo Británico del 2022, queda claro ahora que es una cuestión que es competencia del Parlamento británico, no solo la decisión sobre el referéndum sí, sino también la decisión sobre cuál sería el proceso y cuáles serían las circunstancias que podrían llevar a la celebración de un segundo referéndum. Es claro, contraste con la situación en el 2011-2012, esta amplia discrecionalidad que el Tribunal Supremo ha dado, dice el Parlamento británico, pero en la práctica es al gobierno británico, tiene consecuencia que actualmente tiene muy pocos incentivos para entrar en diálogo con el gobierno escocés para que se pueda celebrar otro proceso como el del 2014. Entonces, actualmente tenemos un proceso que está un poco enquistado, está un poco congelado y tiene difícil resolución. Y es en este contexto, pensando en este tipo de situación, que
quiero destacar también el segundo ejemplo, la segunda experiencia que quiero traer hoy a la mesa redonda, es una más reciente, y es el proceso para la creación del informe del marco de claridad en Cataluña. Como ya ha apuntado Jaume, el proceso catalán tiene pues una trayectoria muy larga y ha habido varios intentos, ha habido muchos intentos de entrar en diálogo con el Estado para intentar no permitir que Cataluña pues ejerciera su derecho a decidir, y evidentemente en el tiempo que tengo no puedo pues tratar estas diferentes fases, vale. Pero me interesa destacar pues este último proceso porque me parece pues una iniciativa original en este contexto, que aunque al final no tuviera un resultado para Cataluña, al menos en el marco actual, pero que puede servir también para otros procesos o situaciones similares como el marco actual de Escocia. También debo decir que yo participé en el proceso, por eso también me pareció una experiencia que merecía ser destacada. Entonces, como seguramente también es conocido, pero inspirado en el marco canadiense y en los principios de la famosa decisión del Tribunal Supremo canadiense sobre Quebec, pero también inspirado por el referéndum escocés y todo el proceso escocés del 2014, en abril del año pasado, el anterior presidente de la Generalitat Cataluña, Pere Aragonès, creó un consejo académico para elaborar un informe sobre un acuerdo de claridad para intentar desatascar y abrir un proceso pactado para la resolución del conflicto de soberanía entre Cataluña y España y para encontrar una vía consensuada, pactada, que permitiera a Cataluña pues, ejercer su derecho a decidir. Como he dicho, me parece una iniciativa bastante original porque para ello creó un consejo académico que estaba constituido por expertos en ciencia política, en derecho, en teoría democrática, pero lo que era innovador es que tenían posiciones muy distintas, a veces opuestas, sobre las posibles vías para la resolución del conflicto, sobre ¿no? las oportunidades que ofrecía el marco constitucional. Y entonces la idea era intentar conseguir un informe que fuera independiente de la posición propia del gobierno, un informe consensuado que ofreciera una variedad de mecanismos para facilitar esta resolución pactada del conflicto, para un acuerdo sobre el marco de claridad, pero que reflejaran este diálogo, este compromiso entre estas diferentes y a veces contradictorias posiciones de los miembros del Consejo. Una vez finalizado, el plan del gobierno catalán era discutirlo primero en el Parlamento catalán con otros partidos, luego recoger opiniones de la ciudadanía y finalmente presentarlo ante el gobierno español como base para llegar a este acuerdo de claridad. Como indicado, aunque finalmente estas fases finales no se llevaron a cabo debido al cambio de circunstancias, me parece una experiencia, una iniciativa nueva e innovadora que es relevante en el debate de estas cuestiones. Finalmente, hay un último ejemplo también al que me quiero referir, que también me parece que es particularmente relevante, que es el ejemplo de Irlanda del Norte, que también es muy bien conocido. En Irlanda del Norte, en 1998, se firmó un acuerdo de paz que es conocido como el Acuerdo del Viernes Santo y que vino a poner fin a un largo conflicto de soberanía que era particularmente complejo y particularmente lento. En reconocimiento de la preferencia de la ciudadanía de Irlanda del Norte, en este momento se estableció un modelo de autogobierno particularmente singular para Irlanda del Norte dentro del Reino Unido con un parlamento y un gobierno propios, pero lo que me parece particularmente destacable también es que el acuerdo de Viernes Santo también establece expresamente que en caso de que parezca en algún momento probable de que la mayoría de los votantes de Irlanda del Norte expresarían el deseo de Irlanda del Norte que dejara de ser parte del Reino Unido
y pasara a formar parte de una Irlanda unida, el secretario de Estado del gobierno británico debe convocar un referéndum sobre la unificación de Irlanda. El acuerdo también establece expresamente que después de celebrarse un referéndum no puede celebrarse otro hasta un plazo de 7 años, deben pasar 7 años, pero lo que me parece particularmente destacable es que de esta manera no solamente se estableció un marco para resolver el conflicto de manera democrática y de acuerdo con las preferencias de la ciudadanía en el 98 mismo, en este momento, pero también se previó un proceso que permitiría a la ciudadanía de Irlanda del Norte pronunciarse y decidir sobre la continuación en el Reino Unido en el futuro, en caso de que las preferencias de la mayoría cambiaran. Entonces, son ejemplos, son momentos, son instrumentos de gestión de conflictos de soberanía territoriales en Europa de manera democrática, de manera consensuada, de manera pactada, que me parece que refleja muy bien algunas de las ideas y de los principios que estamos intentando promover como académicos trabajando en este ámbito, y las propuestas también que hemos desarrollado para Europa, que va a presentar a Maite a continuación. Así que por mi parte lo dejo aquí. Muchas gracias, Eskerrik asko, por su atención. Estaré encantada de responder a preguntas si hay sobre estas cuestiones. Gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Elisenda. Nik uste, Elisendak azaldu dizkigun adibideak dira, hain zuzen ere, akordio politikoetan oinarritutako adibideak, eta eskubideen gauzatzean edo eskubideen instituzionalizazio prozesuan akordio politikoiek oso importanteak dira. Eta? Egia da, akordio politikoiek daudela askotan kontingentzia politiko baten baitan sortuak eta adostuak, ezta, bai Edimburgokoa edo bai Ostibal Santuko akordioa, edo baita ere modu batera edo bestera Quebeceko bigar batez ere bigarren galdeketa, ezta, azkenean auzitegi baten ebazpen batek definitzen du zein dan argitasun markoa Quebecen, baina akordioak dira edo erabaki zehatzak eta oso lekutuak, oso garai bati dagozkionak eta indar korrelazio jakin bat iragozkionak. Eskubide bat instituzionalizatzeko urrengo pausu bat eman behar da. Eskubide hori legez jaso behar da, arautu egin behar da, eta arau bide bat eman behar zaio. Eta nik uste, eta udala azkeneko eta hirugarren ekarpena Maite Zelaiak, gure Unibertsitate Publikoko irakasleak, zuzenbide konstituzionaleko irakasleak emango diguna. Ezta? Azken finean, aipatu dugun proiektuaren azken urratsa oraingoz izan da, hain zuzen ere, autodeterminazio kaukasoaren eskutik Europako Parlamentuan aurkeztu den arau bidea. Ezta? Arau bide proposamena, hain zuzen ere, lege bilakatu dadin, argitasun marko bezala edo argitasun akordio bezala definitzen dugun zera hori, ezta? Oraindik ere oso ondo ezakigun zera hori, baina azken finean tresna izan daitekena subiranotasun gatazkak konpontzeko. Hortaz, Maite, zurea da hitza. Eskerrik asko, Mario. Erabiliko nuke, bai, mesedez. Bai. Bai, martxan dagoela usten dut. Ah, gainera formato honean. Bez, formato honean. Ze aurreti bialitako formatoa zan, formato eskaxikoa plantillara egokitu barik, eta hoia formato honekoa. Bueno, eskerrik asko, antolaketan zabiltzaten guztioi, eta eskerrik asko hemen esan dan modura, hemen egoteko eta gure proiektuaren emaitza, esango genduke honen, aurkezpen egiteko aukera emateagatik, ezta? Ez dago dudarik, Euskal Lurraldeak beste gauza bat izango liratekeela Eusko Ikaskuntza gabe, hori garbi dago, ezta? Traktore izan da Eusko Ikaskuntza Euskal Lurraldeen prozesu anitzetan. Eta uste dut gaur egun hauetan eta gaur konkretuan garatzen ari garan ideia hauek ere langintza hortan doa zela. Ez da Eusko Ikaskuntzak Euskal Lurraldeen egituratze horretan aportazio bat egite aldera. Eta gurea ere, gure aportazioa ere bide horretatik joango litzateke. Eta gure aportazioa diot, ze neri egokitu zaidan arren hau aurkestea, oholtza gainean gauden Jauma,
Mario, Edimburgon, sekulako eguzkiakin, por cierto, dagon Elizenda, hemen behan daukagun Zelai Nikolas, legebiltzarreko legelaria, eta, falta zaigun seigarren kidea, Pompeu Fabra Unibertsitateko Marc Sanyauma izango litzateke, etortzerik izan ez duena. Esan bezala, nik aurkeztuko dizuet hau, baino edukiz aportatzen den guzti horrek badauka ba, aita amatasun multiple bat. Orain artean aipatu diran eta marko teorikoaren inguruan aipaturiko elementu batzuk, Elizendak lurreratu dizkigu kasu konkretuetara eta kasuistika bat aipatuaz, ezta? Hala, esango genduke lurreratze hortan, bueno, estatu batzuetan, Europar Batasuneko estatu batzuetan bide eman zaiela, aukera eman zaiela hori etxe barruan egikaritu ahal izateko, baino ez da beti horrela izan. Eta estatu kide askotan, Europar Batasunaren zerean, babesean, ez da hortako aukerarik ez da bideratzen. Gure galdera hortaz, abia puntuko galdera bat izan da. Europar Batasunak badauka gaitasun kompetentzialik prozesu demokratiko bat gauzatuz gero estatukide batean eta prozesu demokratiko horretan erabaki buru jabetza edo autogobernurako bide hori irikitzea, hor Europar Batasunak zer esanik edukiko luke prozesua argitze aldera. Hori da guk erantzun nahi izan diogun galdera, ezta? Eta horretarako aurkitu gara, eta, bueno, disiplina anitzak batu gara ikerketa talde honetan, zuzenbidetik gatozenak, zientzia politikotatik gatozenak, eta barrezta, baita praktika juridikoa ongi ezagutzen duen legelaria ere, eta honek azkenean eraman gaitu galdera bikoitz bat erantzun behar izatera produktua sortu aurretik, hau da, gure, esango genduke, proposamen normatibo hori, edo arauzko proposamena izango da, Mariok esan bezala, erregelamendu proposamen bat. Europar Batasunak erregelamendu proposamen bat abian jar dezala, nolabait, esan degun hau, prozesuz, legez, nolabait, atontzeko, ezta? Baina lehendabiziko bi galderak dira klabeak. Prozesuan gero ezarri genitzazke baldintza desberdinak. Nola egikaritu behar den, zein gehiengo behar diran, zein izango den erabaki hartzeko gune nagusia, eta bar. Baina abia puntuan bi elementu despejatu behar da daukagu. Eta horiek izango dira hain zuzen ere, legitimitate etiko eta politikoa batetik, Europar Batasunak baote daukan hori, eta bigarrenik legitimitate juridikoa. Bata eta bestea, beharrezkoak izango diralako azkenean produktu hori, bukaerako produktu hori, hau da gure integrazio marko berri hori zera egiteko, ezta? Bueno, nolabait ahalbidetu ahal izateko. Eta aurreratzen dizuet, bai galdera batit, zein besteari, legitimitate etiko eta politikoari, zein legitimitate juridikorik ote daukan bi galdera hoiei, baiezko erantzunarekin eman diegula itxiera, ezta? Eta horregatik, arrankatu dugu, azken proposamen hori egitera. Eta hemen, legitimitate etiko eta moralaren inguruan, Europar Batasunaren sorrera puntuan, edo Europar Batasunak, edo aurretik, Europar Komunitateen sorrera une horretan, bueno, badago arrazoi edo elementu nagusi bat, hau da, Europar Komunitateak sortzen diren momentuan, zertarako sortzen dira, bakea lortze asmoz, bere lurraldeetan, bakea lortze asmoz. Hori, tratatu berriak onartu direnean eta erreformatu izan direnean estatukide berrien inkorporazioekin eta bar, hori ez daldatu. Europar Batasunaren esango genduke izateko arrazoi nagusietako bat, hain zuzen ere, gatazken ebazteko modu bat eskaintzea izan delako, ezta? Eta zentzu hortan, Europar Batasuneko tratatuak, artikulu anitzetan, bian, iruan baita, ematen dizkigu horren nolabait hori konsolidatuta dagoenaren konstatazio bat, ezta? Europar Batasuna horretarako sortua den organizazio edo erakunde supraestatal bat dela. Baina badaukagu hemen paradoxa bat tarteko, hain zuzen ere, ez dela aurrikusten, Europar Batasunak ez duela aurrikusten, inungo marko espezifikorik barruan sor daitezkeen
eta kasu honetan guri interesatzen zaizkigun, subiranotasun kuestio edo gatazkak konpontzeko. Bai, bakea du helburu, baino barruan sor daitezkeen eta lurralde izaera eta subiranotasunarekin lotutako gatazka hoiek konpontzeko biderik ez da hor ikusten. Hala ere, formalki, instituzionalki, eman dira horretarako, bueno, erakundeen sortzeak eta bar, ezta? Baina hori abia puntuko datu bat izanik, hemen gehitze zaigun alderdi negatibo modura edo aipatu beharra dago eta Jaumak zerbait honen inguruan aipatu du, kontua da Europar Batasunaren sustengu printzipio nagusietako bat izan dela bere sorreratik gaur egunera arte baita, autonomia instituzional eta prozesalaren printzipioa hau da. Europar Batasunari etzaio axola estatukide bakoitzaren barruan zer den domestikoki gertatzen dena. Eta hori izan da, nolabait, Europar Batasunari ez jarduteko argudio nagusia eman dion printzipioa, ezta? Estatu barruetan, gai domestikoetan, etxeko gai hoietan, estatu bakoitzak erabaki behar daukala. Horri nola eman aldiogu, nolabait, alde batera nola utz genezake printzipio hori eta aurrerantzako bidea iriki, ezta? Bueno, ba gehituaz beste elementu batzuk, ezta? Beste elementu batzuk. Europar Batasuna hasera batean bai izan da estatuen nukleo bat edo estatu nazio osotutako nukleo bat edo klub bat nahi badozu, baina gerora egia da printzipio desberdinen onarpenarekin hor barruan entitate lurraldetarrei ere pisu bat ematen ari dela Europar Batasuna. Ez behar bestekoa, seguru asko, baino bai, subsidiaritasun printzipioa barneratuaz, proportziotasun printzipioa barneratuaz, hortaz badago esango genduke hasierako estatu nazioen ideia hori gainditzeko halako zantzuren bat Europar Batasunaren barruan, ezta? Hortaz gain Europar Batasunak berak aurrikusten dizkigu formula edo bideak estatukideek errespetatzen ez dituztenean tratatuek ezarritako balioak, printzipioak eta bar despatxatuak izan daitezen. Bide hori ezarrita dago, hau da, etxetik kanporako bidea irikita gelditzen da tratatuetan. Hori batetik, baina bestalde batetik Europar Batasunak irikita dauka baita ere norbere kabuz, norbere erabakiz, Europar Batasunetik ateratzeko bide hori edo eskubide hori, ezta? Erresuma Batuaren kasua tarteko. 50. artikuluan oinarritua. Guzti honek eraman gaitzake esatera Europar Batasunaren barruan badagola etikoki eta politikoki sustengu nahikoa prozedimentu bat onartua izan dadin. Zelan? 2 minutu. Honekin, parte juridikora, guretzat hauek izan dira bi atal nagusiak, ezta? Parte juridikoari dagokionean, orain, legitimazio etikoa errekonozituta daukan momentuan, juridikoki zer? Juridikoki nun sustraitu beharko genduke Europar Batasunak gai honetan eskumena daukanaren erabaki hori, hor legoke gakoa, ezta? Eta zentzu honetan, hemen elizenda izan da hiritartasun kontzeptuaren elementu berritzaile bat barneratu izan duena, eta elementu zentral modura planteatu da diskriminaziorik ezaren printzipioa naziotasunagatik edo nazionalitatea gatik. Kasu honetan, Europar Batasuneko tratatuaren preseptu bati helduta, hori izan daiteke modua kontsideratzeko Europar Batasuneko barruko estatukide batetatik lurralde batek aldendu nahiko baluke, diskriminazioa pairatu dezaketela aldendu nahi duen lurralde horretako herritar europear batek. Herritar europear horrek, nolabait esateko, diskriminazio hori sufritu ez dezan, Europar Batasunak neurriak hartu beharko lituzke noski. Zergatik, bere tratatuetan diskriminazioaren debeku hori ezarria dagolako, ezta?
eta soporte normatibo nagusia hor ezarrita egon arren badaude tratatuak arakatuaz aurkitu ditugun beste elementu edo base juridiko gehiago, ezta? Base juridiko hoiek lotu genitzazke ordezkaritza demokratikoarekin, parte hartze demokratikoarekin, aniztasun politikoarekin, zuzenbide estatuarekin baita. Guzti hoiek nolabait atontzen dute Europar Batasunak prozesu bati irikitzeko eta prozesua izango litzateke erregelamendu baten onarpena hasializateko, berak behar ditu bere zutabeak ongi eraikita edukitzea. Hemen aportatzen dena, proiektu honetan aportatzen duguna da, bueno, Europar Batasunak badituela elementu oinarrizko funtzio hori beteko luketen instrumentu juridiko nahikoak. Eta horren arira marko bat ezartzeko edo prozesu bat sortzeko aukera edukiko lukeena. Eta hor guk proposatzen duguna izango litzateke erregelamenduaren itxura eta edukia noski daukan arau bat izan daitekeela Europar Batasunak onartu dezakeena. Bertako erakunde guztien parte hartzearekin noski, bai batzordea, bai Kontseilua, Europar Batasuneko Kontseilua, bai Europako Parlamentua. Nolabait esan da, Europako instituzioen legitimazioa dagoen erakundeen parte hartze osoarekin. Edukian ez naiz hartuko, ez dago zerari, baino onera arte iristea izango litzake apur bat helburua, ezta? Ze gure kuestionamendu nagusia izan da, egin daiteke edo ez? Eta gure emaitza da, egin daiteke. Atera dugun emaitza hori izan da, ezta? Eragile sozial, politiko, erakundeek produktu honen ezaugarriak ezagutu nahi izan ezkero, guk ez daukagu, asko gara taldean, eta arantza-onantza gai hau azaltzeko. Beraz, hemen utziko nuke. Eskerrik asko, Maite. Aipatu dituzun azkeneko hitzak hartuta egin daiteke, horixe da esango nuke, bueno, gure gaurko saioaren sintesia, ezta? Egin daiteke eta Eusko Ikaskuntzari ekokintzen zaio da, hain zuzen ere, erakustea akademiatik holako gatazkak, lurralde gatazkak, subenatosun gatazkak konpondu daitezkeela modu demokratikoan. Orain eragile politikoen, herritarren garaia da eta momentua da ia posible dan aukera horiek, aukera teoriko horiek praktikara eramateko eta gauzatzeko. Azkenean klasikok esaten zuen bezala, zoriak ausartak laguntzen ditu eta ausartak berritu gomendik aurrera. Eskerrik asko guztioi, ez daukago galderak egiteko aukerari momentu da, ja 5 minutu kendu ditugu, edo zelai esaten diazu bai, baietz, beste 5 minutu. Bueno, baldema dago galderarik edo ekarpenik edo gauza batzuk noski pixka bat hola erakutsi besterik ez ditugu egin, ikuspegi juridiko batetik, hor ikusten ez dugu iparrik ikusten argi hauekin, ez dakit. Egunon. Bai. En la intervención de Jaume nos ha planteado al final tres cuestiones que, como bien ha dicho Mario, de lo más sugerentes. Me gustaría que por lo menos explicara alguna de ellas. Hay alguna como la importancia del concepto nación que en el proceso de Cataluña se ha demostrado que tenía su importancia, pero la tercera creo recordar que hablaba de que más allá de argumentos democráticos caben también otros. ¿De qué estamos hablando? ¿De derechos colectivos, derechos nacionales inherentes? O un poquito explicar eso, por favor. Bueno, también es... intento resumir, ¿no? Una de las diapos que venían después... abría, ¿no? Entre algunas claves o algunas propuestas, la necesidad de vincular con derechos en plural, soberanías en plural y con valores modernos y posmodernos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, ¿no? Quiero decir que una reivindicación como la que suponen estos conflictos territoriales soberanía ha de poderse conectar también con otras luchas emancipatorias, es decir, con aquellas lógicas con las cuales planteamos ampliaciones de derechos, ¿sí? Y de alguna manera
establecer, ¿no?, paralelismos. Yo, digamos que no tengo una respuesta cerrada, sino más bien una reflexión, ¿no? Paralelismos de consecuciones en derechos que están más asumidas o más asentadas. Por ejemplo, creo que deberíamos poder referirnos a las reivindicaciones y a las demandas de estos territorios, de estas naciones sin Estado, de la misma manera que nos referimos, por ejemplo, a los derechos de las mujeres, a la lucha por la igualdad de género, a otro tipo de lucha. Es decir, no situarlo en un plano excluyente o aislado, como si fuera una reivindicación, diríamos, o bien de carácter tradicional, porque digamos, la reivindicación nacional es previa a la de estas otras reivindicaciones, y situarla, diríamos, en un mismo plano, en el plano de la, ¿no?, digamos, de la ampliación de la emancipación, en una lucha, diríamos, por las libertades, por los derechos. Pero eso, digamos, estableciendo unos marcos de narrativa mucho más conectados con otras luchas que se entienden mejor desde la posmodernidad también, y que todavía las reivindicaciones nacionales a veces no han encajado suficiente. A eso me refería, digamos. Bueno, también podríamos ampliarlo un poco, pero a mí me creo que la fórmula de intentar situar la renovación de esta reivindicación exclusivamente en el derecho a decidir también tiene sus límites. También tiene sus límites. Es decir, y por lo tanto hay que seguir, ¿no?, con la renovación de esa fórmula, pero, digamos, yendo más allá de los límites que nos ha mostrado derecho a decidir, que en parte, como antes comentaba, ¿no?, creo que proceden de la desnacionalización de la reivindicación. Es decir, eso ha servido, ¿no?, para neutralizar ciertas, digamos, ciertos marcos, pero también lo comentaba, es que son algunas cosas que estaban en las altas diapositivas, pero por ejemplo forman parte de las dificultades a superar en la actualidad. Por ejemplo, en Cataluña, y acabo, en Cataluña, ¿cuál es uno de los, digamos, de los retos que tiene, por ejemplo, ahora Esquerra Republicana? Pues en su discurso y en su aproximación, renacionalizar la reivindicación, porque cuando se afirma sin más matices, la cuestión siempre es de matiz, es integrar matices, o sea, la cuestión es, el progreso yo creo que es, ¿no?, ampliar los matices, los grises, ¿no?, a escala de grises. Cuando tú dices que todos los catalanes son iguales, ¿no?, por ejemplo, sin más, digamos, subrayando, ¿no?, en esa digamos, reivindicación, ¿no?, que no hay ningún tipo de diferencias, etcétera, pues bueno, aparecen, digamos, partidos como Alianza Catalana, aparecen partidos como Junts, digamos, ¿por qué?, ¿no? Porque no has tratado con suficientes matices por qué estás planteando esta reivindicación. Es decir, no es una reivindicación idéntica, ¿no?, diríamos, o sea, mejor dicho, estos matices entre ciudadanía, nacionalidad, residencia, que nos cuesta mucho de abordar porque son casi tabús. Y han sido tabús en muchos casos porque por culpa, ¿no?, de, digamos, al revés, de no establecer matices, a partir de aquí se han establecido grandes diferencias de legitimación, ¿no? Pero ahora, desde una posición un poco más inteligente, evolucionada, tenemos que repensar otra vez. Oye, ¿residencia es lo mismo que ciudadanía? ¿Ciudadanía es lo mismo que nacionalidad? ¿Qué impacto tiene eso para las naciones sin Estado? Iñaki. Eskerrik asko a ese grupo de trabajo vuestro, porque la aportación que habéis hecho a Euskal Herria y a los países, naciones sin Estado de Europa, es importante. Como Mario dice, Araubide, un término muy bonito para expresar el camino. Por tanto, muy importante esa aportación. Segundo, de alguna forma este proceso que vosotros proponéis, este reglamento, este estatuto en el fondo, es una vía para solucionar el problema del proceso de la unilateralidad. Cataluña ha hecho un proceso unilateral y ha fracasado por ahora. Entonces, de alguna forma, esta oferta vuestra es un camino plausible para que en un futuro podamos lograr la deseada independencia.
En tercer lugar, el concepto de nación, brevemente. ¿Existe una nación política? Sí, pero debajo, al lado, sosteniéndolo, está la nación cultural y lingüística. Al menos eso es lo que creemos. Por tanto, el concepto de nación, todos coincidiremos que persiste y pervive aunque no tengamos un Estado. Eskerrik asko. ¿Hace comentario, Iván? ¿Algún comentario? Digo, para cerrar ya, que no creo que haya más preguntas. Bueno, yo en este sentido también al derecho a decidir nunca opondría, ¿no?, estas dos aproximaciones, sino lo que tenemos que hacer es integrar aquellos elementos, digamos, que demuestran tener más valor, que son más claros, que plantean una base de legitimación más amplia, e irlos conectando de una manera no contradictoria. Y eso lo digo porque, efectivamente, cuando estamos hablando de marcos de claridad, cuando estamos hablando del derecho a decidir, lo que estamos, o sea, uno de los primeros vínculos que establecemos entre estos dos paradigmas es internalizar una aproximación que había sido muy internacional. Es decir, o bien constitucionalizarla, es decir, lo que sobre todo en la primera parte, era decir, oye, el marco de la Constitución española, o de cualquier otra constitución, ¿qué elementos nos aporta para la resolución de ese tipo de conflictos en clave interna? Por tanto, no en clave de política internacional, no de derecho internacional, sino de derecho interno. Y cuando vemos por otra parte, porque claro, digamos, estamos viendo cómo los contextos van cambiando, ¿no?, y también los esfuerzos que se hacen cuando vemos, porque hubo también debates académicos en su día, que por cierto, fueron resueltos no académicamente, porque fueron resueltos por los jueces, porque fueron resueltos por la manera de enfocar el problema del Tribunal Constitucional. Pero cuando se hablaba de referéndum, de esa capacidad de consultar a la ciudadanía, estábamos internalizando, ¿sí?, con esa, digamos, buscando la no unilateralidad a través de un marco constitucional. Cuando eso también muestra sus límites, pasamos a buscar una constitucionalización en el marco europeo. Porque el tratado, los tratados de la Unión Europea no dejan de ser también, o sea, el buscar esas bases dentro de los tratados de la Unión Europea no deja de ser una internalización de nuevo del derecho de autodeterminación, del derecho internacional. ¿Por qué? De nuevo, porque es lo que comentaba, ¿no? Es resolver en esferas distintas esa unilateralidad. Voy a buscar el marco constitucional, y eso lo hago desde el derecho a decidir, porque el derecho a terminación no me encaja bien. Voy a buscar el marco doméstico europeo, porque el derecho a la autodeterminación tampoco me encaja bien aquí. Entonces, aquí hay ese vínculo, digamos, ¿no? Por añadir, de acuerdo con lo que has dicho, exactamente, porque el ordenamiento jurídico europeo es también ordenamiento doméstico. Uh-huh. Es el mismo ordenamiento jurídico. Por tanto, la Unión Europea, en el caso de que se aprobara un reglamento este o alguno que tuviera trazas de establecer un procedimiento similar, la Unión Europea sería la que debiera garantizar la aplicación, y se establecen en nuestra propuesta una serie de, diríamos, elementos sobre los que las instituciones europeas debieran fijarse a la hora de si los Estados miembros están cumpliendo o incumpliendo el procedimiento. Listo, eskerrik asko. Hemen utzi behar dugu, bai. Eskerrik asko, zuen ekarpenagatik. Gaiak luzerako joko luke.